pacto. Luego, después del asunto de cuando empezó la pandemia, cuando nos encerramos todos, miren, milagrosamente, pues bajaron pues todos los delitos prácticamente, como dice, pues ni modo que asalten nuestras casas si estamos allá adentro, no había muchos establecimientos abiertos. Y la más reciente, ya ahora que estamos empezando a salir a la calle, entonces ya se están nuevamente retomando muchos puntos de la gráfica en rojo. Son gráficas que nos presenta el semáforo delictivo, es a nivel estatal, es a nivel nacional también. Y otra página que le recomiendo a todos que puedan checar es el Observatorio Nacional de Seguridad, algo así se llama, si lo buscan como Observatorio Nacional Ciudadano, ahí les aparece, y tienen gráficos, unos reportes muy, muy interesantes y fáciles de entender. Entonces, efectivamente, cuando estuvimos recluidos todos, empezaron a subir los delitos de corte cibernético, estafas y de este tipo de cuestiones, que es un punto donde creo que todos ahorita tenemos que tener mucho cuidado.